presenta WowMX.tv. Buenas tardes, amigos de Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz. Y miren, si hay algo importante es platicar con los servidores públicos, porque normalmente como ciudadanos siempre tendemos a criticarlos. Siempre. Es muy poco las veces que tenemos la oportunidad de realmente conocer cómo están actuando, qué están sintiendo y sobre todo cuáles son sus compromisos de cara a la sociedad. Entonces, el día de hoy vamos a platicar con alguien que es un servidor público y que nos va a platicar grandes cosas de lo que está pasando en un momento dado allá en San Luis Potosí. Vamos a platicar con el regidor Alejandro Casillas Torres. Alejandro, muchas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo por tener la disposición al diálogo para platicarnos ahora sí que cómo estás viendo las cosas en México en cuanto a la construcción de acuerdos, obviamente de obras y el servicio a la comunidad. No, al contrario, muchas gracias a ti, Alejandro. Por el espacio que nos brindas. Desde aquí también un agradecimiento a Guillermo Segura, que nos hizo aquí el contacto, con muchísimo gusto. Mira, en un informe así, en un aspecto global, te platico, y yo siempre lo he platicado con otras fuerzas políticas distintas a la de nosotros. Quien no entiende la política como un algo que se crea para no caer en la guerra, creo que está en un lado diferente, ¿no? Dentro de todo ese universo político donde existen diferencias, nosotros, o por mi parte, hay que buscar las coincidencias para bien, siempre y cuando sean para bien. Ese es un aspecto así muy general en el cual yo baso mis decisiones y mi manera de actuar en este tema que es la política. Ok, ahora te pregunto, dentro de las coincidencias, ¿cómo sientes los momentos que se están viviendo en México, políticos, económicos y sociales? Es muy interesante en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, al cual yo pertenezco al partido del Movimiento de Regeneración Nacional, y hemos acompañado al actual presidente Andrés Manuel López Obrador no solo en este aspecto de la presidencia, sino en toda su etapa de lucha social. Él estuvo aquí, como bien recordarás, al lado del doctor Salvador Nava, que es nuestro mecenas en este aspecto. Yo tenía 14 años cuando tuve la fortuna de conocer al doctor y al actual presidente. Entonces, esas coincidencias, aunque el doctor Nava nunca perteneció a un partido político, bueno, perteneció al PRI allá por los 60s, luego renuncia, fue postulado en 1991 por el Partido Acción Nacional. El PRD apenas tenía 3 años de fundación. El Partido Demócrata Mexicano, que recordarás, bueno, ya desapareció, pero era el del Gallito Colorado. Claro. Entonces, esas coincidencias, ¿no? Porque teníamos enfrente a un partido de Estado, como lo era el PRI. Más allá, el mismo doctor Nava, y bueno, te repito, vino López Obrador, caminó con él la Marcha de la Dignidad. Ese tipo de coincidencias son las que nos deben de mover, transportándolas al actual momento que pasa el país, en el aspecto social. Bueno, se ha creado, Alejandro Encinas encabeza una oficina muy interesante que no existía ni para nada en el régimen anterior. Situaciones sociales son vistas por el actual gobierno, son escuchadas, cuando antes eran perseguidas, ¿no? Pero ya no existen esas, o quiero creer que vamos encaminados a que esos movimientos están siendo tomados en cuenta por el gobierno y que las otras fuerzas políticas también contribuyan a eso. No solo se trata de criticar, hay que proponer. A veces, como bien dijiste tú en la entrada, la gente no entiende o no comprendemos o no llegamos a comprender ciertos
momentos o ciertas declaraciones o movimientos que se hacen dentro de, pero me voy al origen de lo que estoy o de lo que te dije, esas coincidencias, vamos volteando hacia el mismo rumbo, ¿no? La economía está bien, está fuerte, el peso, creo que yo acabo de cambiar unos dólares a 20 pesos, ya salí cajeado, está 19, en ese aspecto, la gasolina ha tenido un incremento relativamente ligero a comparación de otros años, ¿no? Que se venía, tenías el rumor de que iba a haber gasolinazo, entonces las gasolineras se llenaban. Vamos bien, vamos en esos aspectos. Aquí, transportándolo al plano local, acabamos de aprobar todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento de San Luis Potosí un esquema para el agua potable, para darle una viabilidad financiera al organismo operador. Ese no hay discusión en estos temas, ¿eh? Vamos todos juntos, porque el tema del agua es otro tema, pero muy importantísimo. Entonces, esas son las coincidencias que vamos buscando, de lo nacional aquí a estrictamente lo local. Ahora, un favor para la gente que nos está viendo en México y en otras partes del mundo, con esta maravilla que es la tecnología, yo te pregunto realmente, ¿nos puedes explicar más o menos cómo funciona un ayuntamiento para que tengamos todos la misma idea y empezamos a cuestionarnos algunas cosas? Claro, mira, básicamente el ayuntamiento o los ayuntamientos son los encargados de dotar de servicios públicos municipales al municipio. El ayuntamiento es el órgano de gobierno, el municipio es la extensión territorial. Entonces, ese es el ayuntamiento. Te voy a poner el ejemplo de San Luis Potosí. Aquí se compone de 15 regidores, 2 síndicos, que son los apoderados legales del ayuntamiento, y el alcalde. Eso forma un cabildo, se llama cabildo, una especie de consejo de administración de una empresa. Digo una especie, no que sea así. Ante lo cual el alcalde es el ejecutivo, es decir, en cabildo se tratan temas de la pavimentación de alguna calle, los estados financieros y todo. Entonces se hace el dictamen, se le turna al alcalde para su ejecución. Él, a través de las diferentes direcciones o secretarías, como son obras públicas, servicios públicos municipales, agua potable, comercio, él ejecuta los acuerdos que se toman en el cabildo. Estos acuerdos también, nosotros somos electos, los regidores somos electos en la planilla de los distintos candidatos. El tema no es simplemente que se toque, o sea, a mí llega la ciudadanía y me trata un tema de interés colectivo, entonces yo lo comparto en comisiones con mis compañeros regidores, se acuerda, no se acuerda, conforme sea el interés y el sentido del voto de cada uno de ellos. Entonces ya cuando sale de comisión se sube a cabildo y ya de ahí se vota en el sentido positivo. Bueno, pues te repito, se le da al alcalde para que él a través de sus órganos lo ejecute. Esa es básicamente la tarea del ayuntamiento. Una pregunta que me está haciendo favor la producción de pasarme es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es construir acuerdos en estos momentos en que tal pareciera que la sociedad está polarizada? Sí, es muy buena pregunta, pero pueden ser tan fáciles como la necesidad lo requiera. Te pongo ese ejemplo del agua potable o los temas de seguridad. Hay cierta imagen que luego también nosotros nos creamos con la ciudadanía, porque luego llegan los temas de los egos y eso no debería ser. Vamos anteponiendo lo que la gente necesite, incluso lo que nosotros necesitamos, así como me ves aquí de regidor y todo, pero yo a veces me he quedado sin agua, o se me ha caído el carro en un bache y nos toca batallar con todo eso. Entonces, te repito, bajándonos del ladrillo en que luego solemos subirnos, vamos anteponiendo el sentir de la población. Nosotros también somos pueblo, yo he andado en camión, a veces vengo en bicicleta aquí al trabajo. Vamos poniéndole eso, no tiene para dónde más. No vivimos en otras ciudades, en otros países. También nosotros las mismas calles que a veces no pavimentamos, también pasamos por ahí. Eso,
Mira, me parece muy importante lo que dijiste, eso de que también somos pueblo, realmente todos somos pueblo, ¿no? Porque todos disfrutamos del caminar, de estar en las vialidades, tenemos necesidades, etcétera. Pero también te pregunto, tú como ciudadano y como regidor, ¿qué tanto eres para impulsar los acuerdos y sobre todo acabar con este divisionismo que a veces nos ahoga, ¿no? Sí, estamos abiertos a las posturas y los temas que traigan diferentes partidos aquí representados. Aquí son mayoría PAN, PRI, Verde, Morena y PT. Entonces, siempre y cuando sean bien hechas las cosas, y sean para el bien colectivo, ahí se platica. Lo interesante es llegar a los acuerdos, siempre buscando que sean para beneficio de la misma gente. Eso es lo que tenemos que poner, y lo que estamos poniendo, sí lo hacemos. Te repito, los temas de seguridad. Bueno, aquí en San Luis se creó la Secretaría de Seguridad Pública, que luego traen ahí otros temas internos, que bueno, eso ya nos tocará a nosotros revisarlos con lupa, pero el tema principal en ese punto es la seguridad. Entonces, se consensa, se comenta, se platica, se pide información. Si no nos la dan, también es una labor de nosotros. No, no podemos estar sentados aquí donde estoy, esperando a que todo nos llegue. Hay que salir a buscar la información, hay que salir a buscar también el sentir de la gente, para traerlo aquí a la mesa de cabildo y ponerlo, porque al fin y al cabo, te repito, la gente votó por nosotros. En las boletas vienen las caras de los candidatos, ¿no? Así. Muy poca gente hace eso. Creo que ahora más, pero atrás vienen los nombres de las planillas y ahí es donde aparecen nuestros nombres. Digo, va a haber elecciones todavía aquí en San Luis dentro de 2 años, pero sí invito a la gente, cuando ejerza su voto, dense cuenta de eso, porque atrás es donde vienen las planillas. En el caso de los ayuntamientos, en la Ciudad de México también ya se hace, creo que es parecido. Pero es eso, buscar que todo lo que pongamos aquí en la mesa no tenga más interés más que el de la gente. No buscamos otra cosa. Alejandro, una pregunta que me está haciendo producción, me está pasando producción. ¿Qué tan fácil es perder el piso al ocupar un cargo público? Sí, es muy fácil, te lo voy a decir por qué. Yo vengo de la administración anterior, yo fui coordinador de imagen urbana aquí en el ayuntamiento. Salimos, eso creo que es entendible, entra otra administración, y de repente, quienes luego, bueno, son compañeros, ¿no? Van a ver por lo suyo, entonces te ven así como que no, es que tú, en el caso mío, el candidato que fue Javier Nava, que fue alcalde en la administración pasada, fue por una reelección, la cual no le favoreció el voto. Bueno, pero identificado yo con el candidato que no ganó, entonces la gente cuida su chamba, vamos, y a ver, no, porque él era de la otra administración. Entonces sucede una injusticia total, que el Congreso del Estado de San Luis Potosí inhabilita de una manera muy burda al alcalde anterior y a varios regidores. Yo entro en una suplencia. Yo no soy el titular, o no era el titular. Entonces entro de esa manera. Al día siguiente que tomo protesta, la gente que no me quería ver, lo digo sinceramente, y bueno, aquí en la administración pública, ya no, a veces se me olvida cómo me llamo regidor. Mis amigos me dicen regidor. No, 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 a ver, amigo, porque amigo quiero ser toda tu vida, ¿no? Regidor, si bien me va a durar 3 años. Imagínate así de regidor. Y luego, si diputado federal, senador, todo el merengue que se pone al asunto, y luego tienes estacionamiento privado, tarjeta para abrir el estacionamiento, en el centro de San Luis, que si bien lo conoces, se batalla a veces para estacionarse, no, hombre, casi alfombra roja. Todo eso, te va subiendo, te va subiendo. Entonces, yo me remonto mucho a los romanos, ¿no? Que eres mortal, eres mortal. Por eso a veces me vengo en bicicleta aquí a la unidad administrativa municipal. No sé si la conozcas,
es aquí en el Boulevard Salvador Nava. Sí. Aquí le tengo, mira, doctor Nava. Uh-huh. Yo me voy en bicicleta, para así, yo hago un autocontrol así, tranquilo, tranquilo, porque sí es fácil, sí es muy fácil, incluso hay diputados o regidores que ya no regresan en campaña, así se le olvida los puestos que de fritanga o de comida que iban ahí a pedir el voto, y luego ya como estamos como funcionarios, combatimos, ¿no? O hacemos para que ya no estén ahí esos puestos. No, 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 no. Es fácil, muy fácil perder el puesto. Otra de las cosas que me llama la atención, tú como si consideraras, o mejor dicho, si salieras un poco de San Luis Potosí y vieras cuáles son las oportunidades que tiene de crecimiento, ¿cuáles nos dirías? La ciudad de San Luis Potosí, bueno, mira, aquí, si bien sabes, el crecimiento netamente es industrial. Está la armadora de General Motors, de BMW. Yo siempre he dicho apostar al mercado interno, pues sí, con ellas vienen muchas empresas, creo que les llaman satélites, o que son proveedoras de la misma, de esas mismas grandes compañías. Pero sí, el potencial de San Luis, por su zona estratégica también, donde está en el país, en el centro norte, tiene cercanía al Golfo, y o sea, es una vía de paso muy, muy importante. El potencial turístico también, que a veces sí nos falta infraestructura en el mismo centro, pero le falta explotar esa parte que hubo en sexenio anterior, que sí se le dio impulso a ese tema del turismo. Pero remitiendo a la pregunta, sí veo la gente también, hay una manera, percibo una manera diferente ya de pensar de la gente. Creo que antes éramos más cerrados y con los propios, con la propia gente que venía de fuera. O por lo menos es lo que yo he intentado hacer en mi persona y con la gente que me rodea, abrirnos también, porque luego tenemos esa fama, no sé si tú la conozcas, de que los potosinos somos muy cerrados y nomás lo de nosotros. No, vamos abriéndonos. Yo percibo ese cambio ya en la gente. Pero fíjate que yo no considero que los potosinos en ninguna forma sean cerrados, y te lo voy a decir por qué. Porque han tenido, por ejemplo, la posibilidad o el derecho y la facultad de votar libremente por un partido que era el oficial, en ese momento el PRI, después cambiaron al PAN y ahorita están en otro partido, si no mal recuerdo, el que ganó fue el Verde, ¿no? Entonces, han tenido esa oportunidad de vislumbrar las cuestiones y al final evaluar la mejor opción para ellos, ¿no? Entonces, digamos que, tanto como cerrados, yo lo pensaría que al menos en materia política son muy abiertos y sobre todo castigan a quien no les cumple, ¿no? Sí, bueno, ese tema, mira, y la política potosina es muy sui generis. En 1958, fíjate desde qué año, tuvimos el primer ayuntamiento independiente aquí en San Luis Potosí. No sé si el primero en todo México o uno de los primeros, encabezado por el doctor Salvador Nava. Después se viene toda una serie de... Quiso competir por la gubernatura, se le impidió una lucha cívica que se retoma hasta el 82, donde gana nuevamente la alcaldía, apoyado por el PAN y el PDM. El sinartista. En 1991, sí, en el 91, después de la coalición democrática potosina, que engloba el Frente Cívico Potosino, te repito, PAN, PRD y PDM, en la figura del doctor Nava, bueno, se da toda la situación electoral. Después de eso, el doctor llama a dejar un poquito las ideologías a un lado, y crear un organismo independiente. Recordarás que las elecciones las organizaba el gobierno a través de su organismo electoral, pero dependiente de la Secretaría de Gobernación. Entonces, se crea el Instituto Federal Electoral a iniciativa de San Luis Potosí. Y ya después de eso, bueno, viene la credencial para votar por fotografía. O sea, esos importantes cambios. Sí, sí, te doy toda la razón en ese aspecto político. Hemos sido vanguardia en ese aspecto. Ahora te pregunto, dentro de toda esta situación, ¿tú cómo ves el crecimiento, o mejor dicho, los siguientes 3 años para lo que es San Luis Potosí? Mira, en el aspecto municipal viene
una coalición aquí, quien gana la elección es PAN y PRI, PRD. Yo percibo que luego traen sus propios intereses, lo cual es no le abonan en nada al alcalde. Incluso dentro de los grupos de PAN y de PRI, ¿eh? Es decir, la administración pasada veníamos en una sola dirección. El alcalde volteaba hacia el sur y así nos íbamos. Yo aquí he percibido el interés que trae cierta dirección, que no concuerda con otra, entonces uno va para el norte, otro para el sur, otro para el poniente. Así no le abona nada. Y es lamentable porque lo acaba de decir Curi, ¿no? El gobernador de Querétaro. Si uno quiere que le vaya mal al presidente, pues nos va a ir a mal a todos. Entonces yo no deseo eso. Esos son los consensos que estamos tratando de hacer aquí. Y nosotros como autoridad, remarcarlo con los propios funcionarios. Esa pregunta es muy interesante, pero sí te la divido en qué le esperas a Luis Potosí. Yo espero que le vaya bien en crecimiento y vamos contribuyendo a eso. Te repito, si traen sus propios intereses, y te lo dije hace un momento, déjense de egos. Aquí la gente votó por ustedes porque algo mal no les pareció la reelección por la cual nosotros luchamos. Entonces que agarren ese voto que les dio la gente, ese voto de confianza, y se pongan a trabajar, o nos pongamos a trabajar. Nosotros como oposición somos dos miembros de Morena aquí en el Cabildo, contribuir a ese crecimiento de San Luis Potosí. Yo espero que se dé. Tiene que haber también una desempolvadita así a todo, porque como el carbón, ¿no? Cuando se llena de ceniza ya no calienta. Hay que darle una movidita para que prenda otra vez y que vaya en el mismo sentido la administración pública. Yo puedo, te repito, como oposición no voy a querer que le vaya mal al alcalde porque nos va mal a todos, pero que se hagan bien las cosas. Desde luego, pero dentro de ese bien, lo que más deseas es que haya palabras de aliento para mantener una unidad, ¿no? Claro, y voluntad política, cabildeo. Al fin y al cabo esa es la política, ¿no? Haciendo acuerdos y sobre todo información, pues luego ha habido temas donde no fluye, digo, si hasta en los matrimonios cuando no hay comunicaciones hay problemas. Ahora sí, como dicen en el pueblo, ¿no? Cuanti más en esta que somos 18 integrantes. Entonces es básica esa comunicación para esa que va de la mano con la voluntad. Okay, por otro lado también hay algo que me llama la atención. ¿Cómo percibes la inseguridad en San Luis Potosí? Porque estamos viendo que hay algunos lugares, cada vez más desafortunadamente, en donde se genera ciertas cuestiones irregulares, muertes, atentados, ya no hablemos de los periodistas, sino en términos generales. Entonces, en ese sentido, ¿tú cómo calificas la seguridad de San Luis Potosí? Pues sí, mira, lamentablemente, luego nos decían que éramos una ciudad chica porque era muy tranquila, vivíamos bien, pero este patada al avispero que se dio en el sexenio de Felipe Calderón, pues nos ha perjudicado a todos, y San Luis no es la excepción. Casi todo el país vemos este fenómeno de inseguridad y desafortunadamente aquí en San Luis, y qué malo que nos estemos acostumbrando a ese tipo de noticias, no deberíamos, pero es muy común ya ver en los medios de comunicación eso que tú decías, de veras que hay escenas que parecen película de Tarantino, descuartizados, colgados, cosa que antes solo veíamos en La Alarma, ¿no? En la revista La Alarma. Entonces ahora, te repito, se está haciendo cotidiano, no es bueno, es muy preocupante. Nosotros como gobierno, bueno, aquí acaba de pasar una iniciativa para crear la Guardia Civil, pero también considero que no es tanto, digo, debe de existir las policías y el ejército y todo, pero vámonos a la cultura, a la educación, cuánto presupuesto le asignamos. Ahí es donde debemos de enfocar las baterías también, el tema cultural. Mira que hay en el Jardín San Juan de Dios, si lo conoces, hay un vendedor de libros y él deja los libros y se va, porque la gente que lee no roba,
y el que roba no lee. Es un círculo virtuoso. Ese tema de presupuestos a cultura y educación son mínimos. A veces pareciera que no nos importa a los gobiernos. Ahora te pregunto, ¿cómo fue el comportamiento de la sociedad potosina durante la pandemia? Digo, sé que estamos en la pandemia, pero me refiero a al tiempo pasado. Sí, mira, a nosotros nos tocó enfrentar la pandemia como administración en el gobierno anterior. Luego había cosas que no nos tocaban, pero sí nos tocaban. Te voy a decir por qué. Nosotros salimos a sanitizar la ciudad, sobre todo los paraderos de autobuses, el mismo aeropuerto, la terminal de autobuses, los bancos. Y sí, la gente se resguardó, sí hubo quizás un año, más de un año, sí veían las calles solas, bueno, no había clase en las escuelas, sí había, sí la sociedad sí se comportó a la altura, incluso ahora, creo que es en todo el país, pero vámonos a San Luis, en las tiendas no te dejan ingresar sin cubrebocas, el gel es algo muy ya cotidiano, aquí en la propia administración municipal, digo, ahorita estoy sin tapabocas, estoy solo, bueno, estoy con Memo, pero aquí no puede estar uno sin cubrebocas. Sí, la gente ha acatado medidas, te digo, un año y medio, ya después sí nos relajamos, veíamos el centro de la ciudad lleno. En esta Navidad pasada, bueno, ya el ayuntamiento pudo hacer festivales y poner los adornos en las plazas principales y había muchísima gente. Sí, nos relajamos. Afortunadamente el brote no ha sido tanto como en un principio, como bien lo dice, si aún estamos en pandemia, creo que los picos han ido bajando. Ha habido responsabilidad, algunos sí, foquitos hay de responsabilidad de todos, ¿no? No digo que de la gente, uno también luego cae en eso, pero en términos generales se ha comportado la ciudadanía. Excelente. Otra de las preguntas que me están comentando es, de alguna manera, San Luis Potosí, lo que decías, tiene una vocación industrial, pero ¿cómo se está llevando a cabo, cómo se están haciendo las acciones para preservar el ambiente? ¿Qué están haciendo de importante en San Luis Potosí? Fíjate, esa también es muy buena pregunta porque la vía de tanto de ingreso como de salida hacia la zona industrial de San Luis Potosí es la carretera 57. Son 6 carriles, pero se satura. En términos de infraestructura, ya hay unos proyectos de vías alternas para ese crecimiento que está teniendo la zona industrial, que geográficamente está en el sur de la ciudad, en la salida hacia Querétaro. Se están haciendo todo ese tipo de infraestructura. Te repito, ya hay un proyecto para agilizar la vía, para hacer vías alternas a ese ingreso. Se están construyendo puentes, te digo, en términos de infraestructura. Hay muchas capacitaciones hacia la gente. Yo me fijo en los hoteles, que seguido hay seminarios, cursos, talleres, y también en el aspecto del desarrollo humano. Ya la gente no nos basta una licenciatura, muy, muy acertadamente luego los propios profesionistas se van por seguir con el estudio, maestría, doctorado, diplomados, todo en vías de fortalecer esa industria, ese potencial económico que está en crecimiento. Excelente. Fíjate que me están comentando algo respecto de la educación que mencionabas. ¿Cuál va a ser la reacción que tengan las escuelas o directamente en San Luis Potosí en tu percepción de lo que son la eliminación de las escuelas de tiempo completo? Fíjate que el tema, creo que hace muchos años ya se hacían escuelas de tiempo completo. Sí impactaron en los años, yo te lo comento porque mi papá sí lo platicaba, que salían ya prácticamente todo el día en la escuela. Entonces, había una formación cívica
más allá de la enseñanza de que cuando es el natalicio de Juárez, todo, había una enseñanza cívica, le enseñaban, se complementaba con la educación dada en el hogar, a ser ciudadanos. Es ahí el problema que puede haber, ¿no? Basándonos únicamente en la enseñanza, en cuánto es 2 más 2, y no debería de ser. Tiene que ir la enseñanza más enfocada, o la educación más enfocada, a crear ciudadanos, pero ciudadanos en mayúsculas, negritas, con tal extensión de la palabra, todo lo que implica ser ciudadanos, contribuir con impuestos, no tirar basura, o sea, pequeñas cosas que van creando lo que es un ciudadano. Entonces, la eliminación así de esas escuelas, si luego los maestros no se dan abasto en el programa que traen, porque así se los piden, pues basta cumplirlo, ¿no? Ya no va más allá, o sea, el aspecto cívico así como a un ladito, ese sí es uno. Ahora, dentro de todo lo que estamos viendo también, ¿cómo has visto el crecimiento, mejor dicho, la disposición de la gente a sentirse cómoda con la Guardia Nacional, con estos elementos? Sí, mira, fíjate que tiene, que al principio fue muy criticada, bueno, todavía, sobre todo por la oposición al presidente, pero la Guardia Nacional, yo lo veo en la gente, que prefiere la mayoría de las veces no hablarle a la policía, sino en la Guardia Nacional. Es decir, si bien está conformada en su mayoría con militares, pues la gente le tiene más confianza a los militares, no tanto así a la Policía Federal, que ahora ya no existe, porque pues era policía al fin y al cabo. La Guardia Nacional goza de más confianza de la gente. Te repito, cuando hay algún hecho delincuencial o algún suceso de esa naturaleza, la gente se siente más cómoda cuando hay elementos de la Guardia Nacional que de policía en cualquiera de sus ámbitos. Otra pregunta que me están haciendo, de alguna manera, estamos hablando de una cuestión local, que es los problemas de México, pero tú has visto algún tipo de inquietud de los habitantes de Potosí respecto ahorita a la contienda que se está dando, o la guerra que se está dando entre Ucrania y Rusia, ¿de alguna manera está afectando o está inquietando a la gente? Sí, bueno, son temas, y sobre todo las redes sociales se encargan de ponerlos ahí en el trending topic, ¿no?, que le llaman ahora. Sí, es comentado, ¿verdad? Se escucha en los pasillos, o que ahorita ha ido como que bajando, ¿verdad? Porque otros temas se van poniendo como en la cachetada Will Smith, ¿verdad? pero volvemos al tema de la guerra, que dices, sí, y luego hay, ves tú ciertos medios que te dicen una cosa, lees otra cosa, y la verdad es que la realidad del que la vive, ¿no? Es muy lamentable, sí, lo que está pasando, la violencia en cualquiera de sus expresiones no está bien. Te repito, sí es un tema así hasta de restaurantes, ¿no? Cuando escuchas a conversaciones ajenas indebidamente, pero bueno, pues ahí se escuchan los temas, que va a la baja. Espero que dejemos de hablar de ese tema porque haya paz. Excelente. Fíjate que qué padre que estamos teniendo esta inquietud, porque, o esta serie de comentarios, porque hay muchas inquietudes de la gente que dicen, oye, ¿realmente ser regidor es un puesto que sea de mucha responsabilidad? Es de tanta responsabilidad como lo quiera hacer uno, ¿eh? Porque bien pudiera irse uno aquí votando todo, rechazando todo, porque soy de oposición a partido en el gobierno. No es así. Mi percepción no debe ser así. Eso es, primero que nada, es un gran honor, porque fuimos elegidos por la ciudadanía. Y en segundo también, lo pongo a la par, tanto el honor como la responsabilidad. Te repito, tanta como nosotros mismos la queramos hacer. Yo sí siento una gran responsabilidad. No pienso cambiarme yo de ciudad, ni mis papás son de aquí, mis hermanos aquí vivimos. Yo quiero mucho a mi San Luis, eso sí lo equiparo con la responsabilidad que tengo. Mi hijo es de aquí de San Luis, tampoco. Bueno, por lo pronto
hasta que cumpla su mayoría de edad, pues va a estar aquí en San Luis. Del tamaño del amor que le tengo a San Luis, es mi responsabilidad. Excelente. Otra pregunta del público, y agradezco mucho los comentarios que nos está haciendo llegar. ¿Qué está haciendo San Luis por los jóvenes? Sí, mira, aquí a nivel municipal, si ya se emitió la convocatoria, eso es, creo que de cajón, ¿no? Crear las instancias municipales de la juventud. Ese es un tema que debe ser hasta por ley. Pero hay muchas manifestaciones artísticas y deportivas. Luego son creadas, y creo que esas son más originales y más interesantes por la misma sociedad civil, no tanto por los gobiernos. Hay colectivos de música. Yo soy, me gusta mucho la música, y te lo digo aquí sinceramente, el reggae y el ska son mi música. Entonces ese tipo de manifestaciones aquí, hay una gran cultura de eso en el ámbito cultural. En el ámbito deportivo, tú te das una vuelta los sábados y domingos. Si conoces los parques Tangamanga, si no, te invito también. Claro que sí, ya estaremos viendo, pero sí tengo el gusto de conocerlos. Tú vas a las canchas de fútbol, están llenas, a los campos de béis, pero son torneos organizados por la sociedad civil, los torneos de básquet, la misma gente se arma sus retas, luego ya les dan formalidad y ellos mismos se crean. El gobierno, si bien sí debe de contribuir a ese aspecto, creo que es más interesante que venga desde la misma sociedad civil y luego ya nos involucren como gobierno para darle ese impulso que se merece la juventud. Ahora, fíjate que la juventud es un aspecto muy importante, pero hay algo que a veces también obviamos: la participación de la mujer. ¿Cómo estás viendo la participación en este momento? Fíjate que se acaban de haber, aquí se eligieron, este es otro punto para el ámbito demócrata que tiene San Luis Potosí, las juntas de mejoras. Aquí se acaba de reformar y se llaman juntas de participación ciudadana. Se eligieron como una elección constitucional, cada demarcación, la ciudad se divide, y se crean planillas. Entonces se hace el sufragio para elegir las juntas de mejoras, y es una gran participación de la mujer, mucho mayor que la del hombre, por un 70% la participación de la mujer. Tú ves en la actividad económica comercial, creo que en todas las ciudades, pero aquí en San Luis es en el centro, más mujeres que hombres contribuyendo a ese ámbito. Es muy importante, te repito, en ese aspecto económico, la participación de la mujer, en el aspecto cívico de las juntas de mejoras aquí. Mira, te repito, y perdón por ser muy, muy incisivo en este tema, yo en la administración pasada, por la naturaleza de mi cargo que tenía, que era trabajar con las colonias, en la imagen urbana, en la infraestructura y el equipamiento urbano, el 90% de las solicitudes y de la relación y de la comunicación que existió era con mujeres, a lo cual yo muy honrado y muy agradecido con toda esa gente, porque es participativa y propositiva sobre todo. Voy a regresar tantito, Alejandro, al tema, para que no se me pase, en el ámbito de la juventud. El ayuntamiento de San Luis Potosí, creo que es el único con Tijuana que tiene primaria, secundaria y preparatoria, que pertenecen al ente municipal. Ok. Fíjate que me están haciendo otro comentario, y dicen, oye, cambiando un poquito de temas y yéndonos más a lo interno, ¿qué tan fuertes son las tribus, si existen, en tu partido? Bueno, las tribus eran del PRD, ¿no? No, es que aquí lo están comentando. Sí. Mira, sería así como que no querer ver lo que sucede. Sí hay grupos,
pero luego, como la izquierda somos más, manifestamos más las cosas y tenemos menos tapujos, entonces sí lo expresamos, pero en todos los partidos existen grupos, nada más que luego los mueven intereses, entonces ahí es cuando le bajan la espuma. Sí es fuerte, pero al final, bueno, Andrés Manuel es un fenómeno, ¿verdad? Pero yo confío en que ya cuando se dé el tema de la sucesión presidencial, todas esas expresiones que existen dentro de Morena, vamos a ir a un mismo sentido. Fíjate, otro de los comentarios que me está haciendo llegar aquí la gente es ¿qué están haciendo en San Luis Potosí por los periodistas? ¿Si hay algo que ya se esté haciendo? Sí, incluso aquí hay bueno, a nivel federal ya existe las leyes también aquí en San Luis Potosí. Incluso ha habido recientemente el caso de un reportero, y quizás tú lo hayas visto y lo conozcas, que es Omar Niño, que fue agredido por alguna gente, y él sí se creó todo un protocolo de protección, incluso traen alarmas ellos, entonces, cosa que hace 5 años no sucedía. Todo ese, y vamos, es un botón de pánico, el cual ellos lo activan y tienen el protocolo así lo obliga de la protección del mismo Estado. Ese es un punto bien importante. Lamentablemente, pues no ha sido suficiente, pero vamos abonando a todo ello. Te repito, ese protocolo, vamos viendo qué más se puede hacer, porque no podemos tener la mordaza, ¿no? O sea, debe haber libre expresión en cualquiera de sus expresiones, de sus expresiones. A ver, perdón, es que aquí me salió algo, ya. Perdón, vamos abonando a ese tema, aquí también en el ámbito municipal, de enriquecer eso. Luego, también la pandemia frenó aquí porque era recurrente venir aquí a la unidad y aquí estaban los reporteros y todo. Entonces la pandemia frenó y se manejaba por comunicados, pero bueno, ahora que ya vuelven a las calles los periodistas y los reporteros y todo, porque ahora hay más con los portales, ¿no? Y qué bueno, todas las voces son válidas y nos debe ocupar a nosotros como gobierno en los tres niveles esa protección hacia ellos, sin olvidar todo, o sea, todo me refiero a la gente. Ok, Alejandro, me están haciendo una pregunta, es que dicen, oye, estamos escuchando a una persona bastante sensata, pero ¿cómo es que le hace una persona sensata para participar en la política? Muchas gracias. Mira, híjole, luego mi hijo se va a fastidiar esto que te voy a platicar, porque seguramente se lo contaré más de 10 veces. Yo comienzo a participar a los 13 años, en 1991, con el doctor Nava, porque mis abuelos fueron avistas de aquellos años 60, mis padres también simpatían, pero yo me clavé así como coloquialmente se dice, ¿no? Y tuve la fortuna de conocerlo en persona, a su familia, a la señora Conchita, a todos sus hijos, a sus nietos, a mucha familia, al ingeniero Guillermo Pizzuto, también precursor del navismo, y a mucha gente muy valiosa. Entonces, híjole, un gran ejemplo para mí, por eso te digo que es un honor para mí estar en este ambiente. Y de ahí me fui enrolando, me fue gustando. Te lo digo sinceramente, yo acabo de terminar la carrera de Derecho, tengo 44 años, voy a cumplir 45, pero me fui a la par, así de que la política, porque yo, lejos de la política no puedo, o lejos de la administración pública, como me tocó y lo hice, hay gente que lo sabe. Si yo veo un bache, bueno, sí lo puedo tapar, pero si veo 100, pues como ciudadano, a lo mejor no, pero como funcionario público sí lo puedo hacer, y lo hicimos. Entonces vas aprendiendo de esa responsabilidad, que dices, pues yo puedo hacer esto dentro de la administración, vamos entrándole.
vas aprendiendo. Tienes que agarrarle el cariño, y sobre todo el cariño a tu ciudad, tanto de la gente como físicamente, ¿no? Luego me dicen, es que tal ciudad está bien bonita. Híjole, pues a mí eso sí me pega en el orgullo. Vamos a hacer que mi ciudad esté mejor. Y si yo lo puedo hacer dentro de la administración pública, con esos ideales que te de esa gente, con esos ideales que te mencioné de toda esa gente en un principio, todo el navismo. Excelente. La verdad, te agradezco mucho, Alejandro, este diálogo franco que hemos tenido. Y nuevamente, lo que tú decías, hay que encontrar las coincidencias y todos coincidimos en hacer lo mejor para nuestro país, ¿no? Y pues te agradezco. Alejandro, al contrario, muchas gracias a ti, reitero el agradecimiento a Memo, y de veras que aquí la puerta está abierta, digo, tiene que haber aquí un control, pero la regiduría está abierta para toda la gente en las cuales yo, aquí mi equipo, que ahora me tocó a mí, quizás luego esté Memo aquí, ¿no? O quien esté, el espíritu de ayudar a la gente aquí está. Excelente. Finalmente, Alejandro, en tus propias palabras, ¿quién eres? Ay, qué buena pregunta. Pero soy un esposo cariñoso, un papá amoroso, un funcionario con responsabilidad, y te voy a poner lo que la gente quiere interpretar, pues soy un loco. Uh-huh. Ok, y todos tenemos algo de músico, poeta y loco, y qué bueno que esa locura haya para salir de la rutina, ¿no crees? Claro, sí, así como bien dices, ¿verdad? Quisiéramos más de esos, porque en su momento, bueno, muchos próceres fueron, el mismo propio doctor así sus detractores así lo llamaban, ¿eh? Veras, así, tal cual. Excelente, Alejandro, pues te agradezco mucho y sobre todo agradezco a la gente que nos ha visto. Esto ha sido en tus propias palabras. Alejandro, muchas gracias. ¿Quieres despedirte rápidamente? Muchas gracias, sí, y cuando tengan la oportunidad de venir a San Luis Potosí, aquí estamos a sus órdenes y gente de aquí, pues claro, a ti más. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes. Gracias a ti, Alejandro, y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.